Saludos y bendiciones. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, a este su espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un interesante, muy interesante programa de pastores para todos ustedes. Vamos a reflexionar, claro está, sobre el Evangelio de esta semana, pero también vamos a hablar de las elecciones, la importancia de votar realmente, libremente y de una forma democrática para todos ustedes. Todo lo que ha dicho nuestro obispo de la Conferencia Episcopal Dominicana en su carta pastoral con respecto a las elecciones 2024. Quédese con nosotros en este su programa, su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí en Pastores con Olor a Ovejas, un programa que existe para orientar, para tener ese contacto con todos ustedes, esa conexión, los fieles con su pastor y los pastores con los fieles. Y hoy nos acompaña nuestro querido diácono, forma parte de esta familia de Televida, el diácono Rafael Martínez. Diácono, ¿cómo te están? Bien, gracias al Señor. Alegría de tenerlo nuevamente. Gracias, gracias. ¿Y cómo va la familia? La familia va bien, trabajando, preparándonos para esta semana que vienen ahora, donde el Señor nos regala y la iglesia también nos prepara para estar en la presencia de Él. Así mismo, y sobre todo el día de hoy, el diácono, que tiene un significado tan profundo. Usted sabe que hoy se le celebra el día, la Jornada Mundial del Enfermo, Jornada Mundial del Enfermo. Desde aquí, nuestro saludo para iniciar este programa y nuestra solidaridad con todos aquellos que están pasando alguna situación de dolor, de sufrimiento, de enfermedad. Hoy también hay un evangelio hermoso para este domingo, para este día. Vamos a proclamar ese evangelio, el diácono proclama ese evangelio de San Marcos 1 del 14 del primero 40-45. El evangelio tomado de Marcos dice: en aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: si quieres puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermoso evangelio que nos presenta la iglesia. La lepra que le quitó y se quedó limpio, porque eso fue lo que ha sucedido en el evangelio. Dice que Jesús se acerca, claro está, el Señor siempre se acerca. Se acerca a tu vida, se acerca a tu familia, se acerca a tu matrimonio, se acerca a los tuyos. Le tomó de los brazos, le toma y le levanta. ¿Cuántas veces necesitamos ser levantados por Dios? ¿Cuántas veces necesitamos que el Señor nos levante de toda situación? Levantarse muchas veces de la tristeza, levantarse muchas veces de la postración, qué sé yo, muchas veces también los vicios, levantarse muchas veces de las esclavitudes modernas a través de la tecnología, que hoy están ahí, horas y horas, levantarse también incluso de la depresión. Y así el Señor le llama a ese leproso que suplicándole le pedía: si quieres puede limpiarme, si quieres puede limpiarme. Claro que quiero, el Maestro siempre está disponible. El Maestro siempre está dispuesto para ir haciendo la obra porque Él quiere, pues, limpiarnos.
no solamente a este leproso, sino a todos nosotros. El Señor nos limpia y el Señor nos concede su paz, el Señor nos concede la gracia de servirle y de amarle. Entonces el maestro, cuando vio a los esa situación de precariedad, dice que sintió lástima, se sintió de verdad hasta preocupado, porque tanta gente pasando situaciones y otros realmente derrochando y malbaratándolo todo, y otros que no necesitan de eso. Pero el maestro sintió lástima, se ha compadecido, compadecer con, ha entrado en la dimensión de ese leproso y de la gente sencilla que sufre, para ir a consolarlo. Sí, bella enseñanza nos trae el Evangelio de hoy con este episodio de este leproso y nuestro Señor con Jesús. Vemos, con Jesús no tenemos ninguna duda, porque el Señor siempre está dispuesto para estar y darnos la mano. Ahí está. Pero lo bonito es, de la enseñanza, es lo que mostró ese hombre, ese leproso. Ese leproso se acercó a Jesús de rodilla, de manera humillante prácticamente, y le dice con toda confianza le dice, si quieres, puedes sanarme. O sea que no es como a veces nosotros oramos y pedimos sanación, pedimos tal cosa, y queremos casi obligar para que las cosas se nos hagan en el momento que nosotros queremos. Y declaro, sí. Y Señor, sí. Y quieren mandar al Señor muchas veces. Con una prepotencia. Y obligar al Señor a hacer milagros. No, si quieres, si está dispuesto. Exactamente. Si te parece bien, Señor, tú eres el que sabe, tú lo conoces todo, tú sabes si el milagro me conviene o no me conviene. No vaya a suceder que le compre un motor a un hijo mío y en ese mismo motor venga, termine con su vida. Entonces es necesario pedir el discernimiento, la luz, para que el Señor te dé esa luz y puedas realmente trabajar en favor de todos. Sí, sí, entonces esa enseñanza es que nosotros debemos realmente imitar, emular, la que nos enseña este leproso hoy frente a nuestro Señor. Muy humilde, con mucha tranquilidad y paz. Y más de todo eso, la confianza en Él. Si tú quieres, tú me puedes sanar, Señor. Entonces Jesús, sin más para allá, siempre dispuesto, realmente acudió a su sanación. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos de imitar del Señor. Aprender de esas enseñanzas que todos los días nos trae la palabra del Señor. Y hoy, este ejemplo que nos da este leproso es para que nosotros realmente lo hagamos vida en nuestras vidas. No vivamos de manera prepotente pidiendo cosas, sino, Señor, tú conoces todo. Tú me conoces a mí más que a mí mismo. Entonces, obra según tu voluntad, como le dijo el leproso. Si tú quieres, puedes sanarme. Entonces vamos a pedirle al Señor que realmente nos dé la gracia, nos dé realmente esa parte que no hace falta a alguno de nosotros como cristianos, de la humildad, para nosotros realmente poder llegar a la presencia de Él y que llegue como debe de llegar, con amor y con sinceridad y abierto a lo que el Señor nos presente. Claro que sí, y viendo esa frase, sobre todo al final, que no se lo digas a nadie, porque ahí está el secreto mesiánico, donde Jesús no quería ser reconocido, no quería que él tampoco lo proclamaran como rey, sino como un simple obrero en la viña del Señor. Y si quiere, puede limpiarme. Él se despidió y encargándose severamente. Y además le han dicho, voy a presentarte al sacerdote y ofrecer una purificación que él mandó, y así también Moisés lo había permitido con el testimonio. Y ahí entonces que viene realmente con ese testimonio, esa entrega,
Así que se va consolidando ese reino de Dios y esa mirada compasiva a sus discípulos y a su gente. Él comenzó también llevando esa buena nueva del reino de Dios a todas partes, curando a los enfermos. Me viene a la mente, diácono, cuando habían 10 leprosos y solamente uno fue curado. Sí. Se le fueron alegres, contentos los 10, pero uno que realmente se encontró con Dios en medio de la cárcel, entonces ese fue curado y entonces se le volvió a dar gracias. Y fue un samaritano. Así es la cosa. Uno de Samaria que no era tan reconocido, no era tan de la tribu de judíos, sino un inmigrante, un publicano. Y ese fue realmente el que logró ser curado verdaderamente en su interior. No solamente físicamente, sino también curado interiormente. Sí. Pues vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en este su programa, su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Con todos ustedes en este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Como siempre, al inicio de cada mes, y especialmente en este mes de febrero, pues la Iglesia Dominicana, el Plan Nacional de Pastoral, nos habla del valor y del lema del mes. Y nosotros de costumbre lo mencionamos y también lo explicamos, porque el valor de este mes es la oración, que capacita para el amor y el perdón. La oración que capacita para el amor y el perdón. Y el lema es perdona nuestras ofensas, basado en el Evangelio según San Mateo 6:12a. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que podemos también nosotros, por medio de la oración, capacitarnos para amar y servir y para perdonar, que eso nos lleva la oración. Sí, esas palabras que nos presenta el valor de este mes. La oración capacita para el amor y el perdón. Son clave porque son palabras que son pilares que están compuestas en lo que es la oración fundamental de todo cristiano, que es el Padre Nuestro. Y vemos que realmente se ha declarado este año como año de la oración, y la que cogemos como modelo y que debe ser la suprema es el Padre Nuestro. Por eso hay que ir desglosando por palabra cada una de ellas en el Padre Nuestro. Hoy tenemos el lema en este mes: el valor, la oración capacita para el amor y el perdón. Entonces, es algo fundamental. Dios es amor. Tenemos que buscar la forma de amarnos. Jesús nos dejó dos mandamientos relacionados con el amor: amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, vamos a buscar la forma de poner en acción estas palabras que son sencillas, son difíciles, pero son posibles de aplicar. Y si la aplicamos, queridos hermanos, no nos vamos a arrepentir de las acciones de nosotros con esta palabra amor. Y indudablemente, cuando se ama, se perdona. Entonces, por eso es que siempre van de la mano el amor y el perdón. Cuando uno realmente desarrolla
lo que es el amor en un ser también va acompañado del perdón. Porque el que ama quiere lo mejor para la otra persona. Y cuando uno ama, uno sana y también se sana uno. Y lo peor que tenemos nosotros es cuando guardamos algo y no perdonamos. Y ahí es que vienen las enfermedades. Por eso debemos de amar, para nosotros realmente mantenernos en lo que es esa fluidez de lo que es el amor hacia nuestro Dios, hacia nuestros hermanos. Vivamos este valor de este mes a plenitud. Amar y perdonar. La oración nos lleva a esto, a ser amado y también para amar. Vamos a ver si en este trayecto de lo que es la vida de un ser humano, nosotros podemos tocar los corazones con las prédicas que se están desarrollando en este mes de febrero. También un mes que se ha comercializado con la palabra amor. Por eso podemos ver que la mayoría de los comerciantes hacen su agosto en febrero. Vamos a amar a Dios, vamos a buscar a Dios. Y con esa búsqueda y esa cercanía vamos a perdonar a nuestros hermanos siempre. Perdona nuestras ofensas, según el Mateo, el Evangelio de Mateo 6:12. Y qué bueno que nos contar con esa grandeza de Dios, contar con ese perdón divino del Señor, contar con esa gracia. Que así como Dios nos perdona a nosotros, también Dios perdona a su pueblo, a sus hijos. Perdona nuestras ofensas, no las ofensas del otro, no lo que ha hecho el otro, sino las mías, Señor, que son tantas, aunque a veces yo las olvido, pero perdona. Ahí se ve la misericordia de Dios divina, se ve la misericordia de Dios haciendo obra buena, echando para adelante. Y todos estamos llamados a crecer y a no retroceder, porque eso es lo más importante. Cuando uno logra tener un corazón limpio, un corazón puro según la voluntad del Padre. Y eso es lo que vamos a nosotros a trabajar precisamente ya con este tiempo de Cuaresma, de Semana Santa. Ese perdón, esa misericordia, ese no guardar rencor para nada y nadie. Así es, así es. La gracia que nos da nuestra Iglesia de prepararnos siempre tiempo adecuado para que nosotros siempre estemos en el camino buscando ese amor que es Dios. Ahora que iniciamos ya próximamente la Cuaresma, es tiempo de amar, es tiempo de perdonar. En la familia, hogar, en el trabajo, en la comunidad, donde quiera que nos movamos, vayamos con la intención de amar y perdonar, para que así podamos vivir en una sociedad más acogedora, donde nosotros realmente podamos caminar sin ninguna dificultad, solamente amar y ser amado. Y eso es lo más importante, diácono, sentirse amado, querido, querido por el compañero, la compañera, querido también por la familia, querido por los amigos, pero querido por los colaboradores. Por eso lo más importante es perdonar a quienes nos ofenden. Perdonar nuestras ofensas, Señor. Ten misericordia de nosotros, de tu pueblo. Bien, y esa oración que capacita para el amor y el perdón, y también perdona nuestras ofensas.
Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en este su programa, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Gracias, gracias por su sintonía, gracias por estar ahí en Pastores con Olor a Ovejas. Recientemente la Conferencia del Episcopado Dominicano ha emitido una carta pastoral con respecto al 21 de enero pasado, y entonces hacían una invitación a orar por los problemas de la nación. Ellos mismos decían: como pastores del pueblo santo de Dios, les invitamos a orar sin desfallecer por la diversa necesidad del mundo y de nuestro país. Pero más adelante, en el punto número uno, decían: para que tengamos unas elecciones realmente democráticas, sin la situación traumática del pasado, en la que se respete la voluntad popular y cada ciudadano, cumpliendo con su deber cívico y moral, puede ejercer el sufragio al voto. No por presiones externas, claro está, intereses personales, claro está, intereses personales o favoritismo, diácono, sino sí, respetando el sagrado dictamen de su conciencia. ¿Qué le parece, diácono? No, muy bien, muy bien. Sí, porque es bueno que se ponga de manifiesto, padre, lo que es la libertad ciudadana. ¿Por qué? Porque cuando llegan los momentos de elecciones, siempre hay una avalancha de los candidatos, de ofrecerle, de comprar por aquí. Entonces, no hay un desprendimiento real de la voluntad del votante. Entonces ahí viene lo que es compra y viene el problema, que compre, es lo que está denunciando. Compra y contratación. Sí. Sí, no a esa altura, pero realmente se juega entonces con esa parte de la persona. Pues hay personas que no están bien preparados para ese tipo de cosas, sino que van y ejercen el voto, como ciudadanos que son. Por eso... se habla aquí en la carta pastoral de que se respete el sagrado dictamen de su conciencia, de la conciencia de la persona, que no tenga la necesidad de estarse forzando una persona porque trabaja en un sitio, lo forcen para que vote, o si no, ¿usted me entiende? Sí, o sea, y por cierto, diácono, que es bueno que los obispos mandan a ejercer el derecho al voto, el sufragio, con conciencia, con conciencia. La Iglesia Católica no manda a votar por ningún candidato, sino por aquello que su conciencia le diga, el dictamen de su conciencia, sin buscar muchas veces incluso esos candidatos que buscan favoritismo y cosas, sino con realmente que sea un voto democrático, que gane el mejor y que gane el que también puede ayudar a la evangelización. Porque bueno, estamos viendo a veces con candidatos que cierran la oportunidad, ¿entiendes? Incluso candidatos, ahora se está metiendo un conjunto de candidatos protestantes que muchas veces dificultan para que la evangelización pueda llevarse, ¿entiendes? Entonces es importante ver esos candidatos que pueden también ayudar a la evangelización, a la misión en la iglesia. Uno tiene que ver quién ayuda y quién no. Esos candidatos pro vida, esos candidatos que tienen una moral cristiana, esos son los candidatos que hay que votar. Y hay que cuidarse para no votar por cualquier persona, cualquier candidato. Mira que hay muchos candidatos que del año pasado y de este que se meten, se filtran con un historial dentro de sí, con un historial en su vida, en su historia,
terrible, cuestionable. Horroroso, cuestionable. Sí. Un historial de incluso con dinero, pero con dinero mal habido, dinero sucio, dinero hasta del narcotráfico. Entonces, hay que evitar que esas clases de gente vayan a nuestro Congreso, a la Cámara de Diputados, al Congreso. Hay que evitar eso. Hay que evitar también que vayan a la sindicatura gente que realmente no vayan a trabajar, sino que vayan a buscar lo suyo. Hay que votar con conciencia. Ahora, el 18 de febrero, en las elecciones congresionales y también municipales, de las alcaldías, hay que votar con conciencia. Mira cómo que dicen los obispos, dicen que realmente puedan respetarse la voluntad popular de los ciudadanos, cumpliendo con su deber cívico, que ejerzan el derecho al sufragio, al voto, no por presiones externas e intereses personales y favoritismo, sino respetando el sagrado dictamen de su conciencia. Por cierto, diácono, le voy a echar una anécdota. En un municipio, y que es diácono, sí, vamos. Está tremendo. Me parece que. ¿Cuál es su partido? No. El diácono no anda haciendo proselitismo. No. Entonces, en un municipio, en este país, había un candidato a la alcaldía. Y ese candidato a la alcaldía, a todos los que iban, le dejaba pagar, caer su, qué sé yo, 3.500 pesos por su voto. Entonces, pero después, más adelante, cuando vino, el candidato ganó y le estaba exigiendo al pueblo, mira, que las calles, que la basura, el candidato dijo, ah, no, ya yo cumplí con usted. Ya yo le di su dinero para que usted vote por mí. Ya, o sea, como que se, o sea, a partir de ahí, ya él no iba a hacer más nada. Ay, porque él ganó, compró los votos y ya, no, ya yo cumplí con ustedes. Ahora yo voy a buscarme lo mío. Ya yo voy a buscarlo. Él no dice así, pero usted lo pone. O sea que ya, y el primer día de la sindicatura de la alcaldía, ya de como había cumplido, había comprado los votos, ya no tenía que ver nada con los municipios, con los ciudadanos. ¿Usted se imagina, Diaco? Padre, eso es serio. Pero nosotros también tenemos que avanzar en el mundo de las elecciones. No se puede tampoco comprar así el voto y la mentalidad. ¿Entiendes? Por eso los obispos lo piden claro, preciso y conciso. Que tengan unas elecciones realmente democráticas, sin las situaciones traumáticas. ¿Usted se recuerda de la Plaza de la Bandera? Ah, sí. El famoso algoritmo. Sí, eso es. Ah, eso es lo que están diciendo los obispos, que tengan cuidado, que no se dejen engañar y que no le metan a las computadoras, al sistema, nada que puedan realmente dañar y... Sí. Llevar las elecciones a un sistema traumático. Así es. Padre, mire, eso es... Uno se pone a ver las cosas con relación a lo que es las elecciones. Ajá. Y no es fácil. Porque es que cada día se empeñan de que los ciudadanos como que no se capaciten para que estén preparados para ejercer el voto realmente con conciencia. Porque lo primero es, en las elecciones, los candidatos, los que tienen que presentar sus programas, presentar el programa para qué es lo que van a hacer, para que uno, viendo realmente, bueno, ese me gusta, con ese yo me voy, por su programa que tiene, uno ejerce realmente con conciencia su voto. Pero aquí ningún candidato, con excepciones, usted lo ve que presenta un programa de trabajo para realizar, y entonces ahí es que viene la situación. Al contrario, en vez de un programa, lo que están haciendo es bulla en las calles, sí. Le quitan el mofle a los motores, mucha bulla, mucho desorden. ¿Y qué es eso, por Dios? No, sí, no, sí, no. Sí.
presente su programa, presente su proyecto. Correcto. ¿Qué usted va a hacer con el municipio? ¿Qué va a hacer en la ciudad? ¿Cómo va a trabajar? ¿En qué consiste los primeros años de trabajo? ¿Entienden? Entonces, en vez de venir con cosas realmente desafortunadas, porque ponerse a hacer bulla, ponerse un musicón haciendo ruido en la ciudad, molestando los motores, que ahora se utilizan mucho para hacer también bulla los carros. No, hombre, presente su programa para que todo el mundo lo vea y pueda también apoyarle por el programa. Correcto. Así es, padre. Vamos, realmente ya casi estamos inmersos en estas actividades. A mí me da hasta temor porque se arman unos tapones que uno no puede caminar en la calle, porque donde quiera paran un camión con bocina y arman un fietón en la calle y ahí no se puede caminar. Entonces, fietón esas son y un las tapón. Situaciones, sí. Esto es increíble. Por cierto, la ciudadanía en estos días hay que moverse poco, porque en cualquier lugar usted se encuentra con un bandereo. Sí. Y los fines de semana más todavía. Si usted no tiene necesidad de salir, no salga, porque estas caravanas y estas actividades políticas están a la orden del día. Sí, donde quiera. A votar con conciencia el día 18 de febrero. Para que podamos tener buenos síndicos y buenos regidores, buenos diputados, que hagan realmente el trabajo que necesitamos. Usted sabe que aparece también, diácono, mucha gente que ya son conscientes, y muchos diputados y regidores que ya ahora, como es, ya no es con el sistema de arrastre, sino que cada quien tiene que ganarse su voto. Así es. Gracias a Dios las cosas están mucho mejor. Sí. Y se están saliendo. Y además hay una nueva mentalidad. Esa política por las redes sociales, esa política también por los medios de comunicación tradicionales, esa política en la calle, eso ayuda mucho. Vuelvo y repito, los obispos de dominicanos, nuestros pastores, dicen para que tengan unas elecciones realmente democráticas, sin las situaciones traumáticas del pasado, en las que se respete la voluntad popular y que cada ciudadano, cumpliendo con su deber cívico, puede ejercer el sufragio, no por presiones externas, no por intereses personales o favoritismo, sino respetando el sagrado dictamen de su conciencia. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía, gracias por estar ahí pendiente a su pantalla disfrutando de Pastores con Olor a Ovejas, llegando ya al último bloque, la parte final. Ustedes saben que nuestra arquidiócesis, nuestros obispos siempre están en dinamismo, moviéndose de actividad en actividad. Por eso, el 30 de enero pasado, con la participación de los obispos, formadores, sacerdotes, seminaristas mayores, se realizó este encuentro en el Salón de Biblioteca Monseñor Roble Toledano del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. El tema central giró en torno al año de la oración del Padre Nuestro y línea pastoral desde la espiritualidad cristiana que impartió el Padre Santo Monción. Ahí estamos viendo, eso fue el lunes 29 de enero, lunes 29 de enero, en el Seminario Pontificio. Ustedes saben que todos los años, en torno al año, al aniversario de Santo Tomás de Aquino, 30. Está ese encuentro en el seminario, sobre todo los sacerdotes que han pasado por el seminario, que somos todos hemos pasado por ahí. Y este año se realizó en el salón porque la capilla está siendo remozada. Ahí está todos los sacerdotes de nuestra arquidiócesis, de las diferentes diócesis del país,
Qué bueno que pudieron participar de esa celebración. Por otro lado, el día 2 de febrero de este año, ¿qué hubo, diácono? Bueno, seguimos con las celebraciones. Se celebró lo que fue la vida consagrada. El día de la vida consagrada fue una fiesta de presentación del Señor, y el 33, la 33 jornada de la vida consagrada, con el lema "Consagrados y consagradas orantes, peregrinos de la esperanza". ¿Cómo fue? Consagrados y consagradas orantes, peregrinos de la esperanza. Oye, qué bien. ¿De dónde salieron? Se inició en la catedral Santa Bárbara, catrense, con la adoración al Santísimo Sacramento, luego la procesión hasta la catedral primada, culminando con la Eucaristía. Excelente. Sí. Pero también el 6 de febrero, el encuentro formativo organizado por el CELAM. Ahí están, ¿dónde están nuestros, o mejor dicho, dónde estaban nuestros obispos? En Colombia. Estaban en Colombia, actualizándose a nivel teológico. El encuentro formativo organizado por el CELAM. El CELAM es la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que tiene la sede en Colombia, con el tema actualización teológico-pastoral para obispo, donde están participando nuestros obispos, Monseñor Francisco Soria Costa, obispos auxiliares, Monseñor Benito Ángel Fernández, Monseñor José Amable Durán Tineo, Monseñor Faustino Burgo Brisman, y así sucesivamente. Esta jornada académica, que se realizó del 5 al 9, tiene como propósito dar herramientas de actualización en temas teológicos para los obispos. La inauguración del curso fue realizada en el Centro de Formación del CEVITEPAR con la Santa Eucaristía. Por otro lado, diácono, el 8, el 9 y el 10, la vida consagrada tiene un congreso de la vida consagrada en el mundo actual. Será en el auditorio del Colegio Loyola, eso es Abraham Lincoln, número 1, Centro de los Héroes, en la feria. Los cupones son limitados, por eso llamen, participen en este congreso muy importante para formarse y actualizarse. 8, 9 y 10 de marzo de 2024 pueden participar en ese congreso. Por otro lado, diácono, nos vamos para la ciudad de la misericordia. Eso es en Santiago. Hay un lugar precioso, la ciudad de la misericordia. Y entonces de los multimedios, Televida, BFM, Radio ABC, nos vamos para allá y vamos a estar participando de ese gran encuentro en Santiago, en la ciudad de la misericordia. ¿Cuándo? El día 3 de marzo. 3 de marzo, domingo, tempranito, y después vamos a tener allá la celebración, vamos a tener charla, compartir momentos de reflexiones en la ciudad de la misericordia en Santiago, y vamos también allá, diácono, a conocernos y a socializar un poco con los diferentes hermanos de los diferentes medios de comunicación. También tengo que decir, diácono, que a partir del primer domingo de Cuaresma, el Santuario Cristo de los Milagros tiene cada domingo retiro. Santuario Cristo de los Milagros, cada domingo tiene retiro. El primero es con Monseñor Lorenzo, el segundo también van a invitados especiales. Participará el Padre Chelo, participará también Monseñor Rodríguez, Santiago Rodríguez, de otro domingo. Participará también el Padre Darío Bencosme, entre otros sacerdotes, el Padre Elvin de los Santos. Participará también en esos retiros de los domingos de Cuaresma en el Santuario Cristo de los Milagros. No se lo pierda, participe en cada uno de esos retiros. Quiero también enviar saludos, diácono, a las parejas que hicieron
hoy la convivencia de pareja de San Antonio de Padua en torno a San Valentín. Qué diácono, belleza eso. En torno a San Valentín. Entonces, este domingo 11 hicieron la convivencia de pareja y realmente para reforzar el matrimonio, para ayudarlo también a reforzar la fe a cada una de esas parejas. Diácono, y se acerca el miércoles de ceniza. Sí, señor. Este miércoles de ceniza le hacemos la invitación a todos ustedes para que participen recibiendo su ceniza. Es un signo, pero un signo que ayuda. Ese es, recuérdese esa fórmula del polvo vienes y en polvo te convertirás. Sí. O la otra fórmula, conviértete y cree en el Evangelio. Entonces, importante, participa en tu parroquia, en tu iglesia, en los lugares más cercanos del miércoles de ceniza. Le pido también a los sacerdotes que envíen esos ministros de la ministro extraordinario de la comunión a impartir la ceniza a los centros médicos, a los colegios, a las universidades y a todos los lugares. Por eso en Gascue nosotros peinamos la zona. ¡Ey, qué bien! ¡Qué bien! Van los ministros a esos centros médicos y ahí le imponen la ceniza a los centros educativos, los colegios, las escuelas. Y eso es una maravilla. ¿Por qué? Pero tienen que predicar primero. Un gran servicio eso. Un gran servicio. Sí. Por eso le pido también a los sacerdotes que envíen a todas partes a poner la ceniza, a todas las capillas, a todos los lugares. Que nadie se quede sin ponerse la ceniza y recibir la imposición de la ceniza este miércoles de ceniza. También ustedes saben que está al lado del día de San Valentín, ¿verdad que sí? Sí. Pero este miércoles Cupido viene vestido de morado. Entonces, es importante resaltar la cuaresma, dejar a Cupido tranquilo. Bueno, resaltar la cuaresma, entrar en la conversión. El que entra bien en la cuaresma, vive bien su cuaresma. Así es. Eso es importante. Pues nada, diácono, vamos. ¿Algo más, diácono? Sí, tenemos aquí también próximamente, ya cercano, en marzo, el 17 de marzo, la gran peregrinación vicarial hacia la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey. La Vicaría Norte invita a su gran peregrinación vicarial hacia la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, Higüey. La fecha estipulada es el domingo 17 de marzo y desde ya la dirigencia está motivando a todo este territorio a que vayan a su parroquia más cercana y se inscriban para vivir esta bonita experiencia que nosotros compartimos todos los años. Exactamente. Pues nada, vamos a dar la bendición y partir la bendición a todos los hermanos, realmente, muy especialmente hoy a los enfermos, en este día 11 sí. de febrero, día de Nuestra Señora de Lourdes, Jornada Mundial de los Enfermos. El Santo Padre pide esa cercanía, el Santo Padre pide estar unido a nuestros hermanos que necesitan de esa compañía, que están enfermos. No abandonemos a los enfermos, no nos alejemos de ellos, siempre ese calor humano y también hay que conseguir lo necesario para que no le haga falta nada a aquellos enfermos. A las clínicas también, que a veces dejan morir los pacientes por 3 pesos, en un sentido humanitario también, por aquellos que sufren, aquellos que no tienen la posibilidad, para que sean más condescendientes, más humanitarios con aquellos que están enfermos, que saben que la enfermedad es terrible. Pues nada, impartimos la bendición desde aquí, le agradecemos por su sintonía. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y la acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz.